En la Casa Blanca se habla abiertamente del fin de Volodymyr Zelensky. Todos lo saben. Todos lo comentan. Su derrota es un hecho y queda muy poco tiempo para verlo caer en picada. El mismo Joe Biden ya desde hace varios meses cortó la comunicación con el ucraniano y lo ha dejado solo en su conflicto, a pesar de haberle prometido apoyo hasta el final. El escenario actual es claro. La popularidad de Zelensky se acabó. El pueblo de Ucrania pide un cambio de autoridad. Legalmente, está ejerciendo el poder de forma ilegítima y, por si fuera poco, Occidente ha admitido que su aliado ucraniano está acabado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La carrera de Volodymyr Zelensky con la bandera de Ucrania ha terminado. El ilegítimo presidente afronta día a día un aumento de la oposición en su país, en Estados Unidos y en toda Europa. A esto se suma el creciente malestar interno y el estancamiento de la guerra. Así las cosas. Nada juega a su favor. Y lo peor para él es que en Washington ya se habla abiertamente del final de su carrera política y de su liderazgo tanto internamente en Ucrania como a nivel internacional. Y ha sido precisamente el gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, el primero en reportar las malas noticias para Zelensky. En definitiva, ya no hay salvavidas que le valga. Sus últimos cartuchos ya se quemaron y lo único que queda por esperar es verlo arrastrado en el fracaso de sus decisiones. Un reportaje publicado en el Washington Times asegura que los ciudadanos ucranianos están listos para cambiar a quien desde el pasado 20 de mayo ya no es presidente legítimo en Ucrania. La popularidad de Zelensky ha terminado y el pueblo de Ucrania está listo para cambiar el poder. Por lo tanto, a Zelensky le quedan pocas opciones, señala el material. En tal sentido, el futuro de Ucrania es bastante sombrío, puesto que el apoyo estadounidense ya quedó en promesas incumplidas, mientras que la eventual ayuda de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no permitirá a Zelensky lograr su visión de poner fin al conflicto. Vale recordar que el mandato de Zelensky expiró el 20 de mayo. La elección presidencial en Ucrania se iba a celebrar el 31 de marzo y la toma de posesión de la recién elegida autoridad sería en mayo. Pero la votación fue suspendida citando la ley marcial y la movilización general, sobreponiendo a la fuerza la ilegalidad e irrespetando la Constitución de Ucrania. En Ucrania, la situación es grave. Un usurpador está en la presidencia, el mismo que tiene un nulo apoyo popular en ese país y que a nivel internacional es visto como un estorbo, en vista que la mayoría de sus aliados andan concentrados en sus propias situaciones internas. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido que la legitimidad de Zelensky ha terminado. Esto dentro del contexto de una posible reanudación de las negociaciones con Ucrania, para lo cual Moscú considera perentorio entender con quién puede y debe tratar al establecer eventuales acuerdos. La derrota de Zelensky y de Ucrania es un hecho, y luego de que Estados Unidos lo haya admitido, la situación es muy clara sobre lo que ocurrirá a corto plazo. De hecho, muy probablemente, este sea el tema central de la conferencia de paz organizada por Suiza a mediados de junio, donde también se tocarán temas como la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la libertad de navegación y los aspectos humanitarios. Pero Volodymyr Zelensky no ha sido nada optimista con relación a este encuentro. Su mayor miedo es la ausencia de Joe Biden en la cumbre, lo cual, sin lugar a dudas, sería un punto a favor para Rusia y, por ende, para Vladimir Putin. Aunque Estados Unidos tiene intención de asistir a la reunión prevista entre el 16 y el 17 de junio, aún no ha confirmado si Biden, defensor desde ciertos puntos de vista de Kiev y de la Alianza Transatlántica, será quien represente al país. Fue el mismo Zelensky quien lanzó la advertencia ante la próxima cumbre de paz en Suiza,
afirmando que la ausencia del estadounidense Joe Biden representaría una ovación en pie para el mandatario ruso. Es probable que Biden asista a una cumbre del G7 del 13 al 15 de junio, pero podría saltarse la cumbre suiza para asistir en su lugar a un acto de recaudación de fondos de campaña electoral en Los Ángeles. Me gustaría que el presidente Biden estuviera presente personalmente, y soy consciente de que Estados Unidos apoya a esta cumbre, pero no sabemos a qué nivel. Creo que no es una decisión firme. Con todos mis respetos a todas las personas de Estados Unidos, porque nos ayudan mucho, admitió Zelensky. Y es que el ucraniano ya ha ido comprendiendo el alejamiento de Biden, quien está concentrado en su propia campaña electoral, y además, todo indica que ya perdió completamente el interés en el tema del conflicto de Ucrania y Rusia. Creo que esta cumbre necesita al presidente Biden, y otros líderes necesitan al presidente Biden, porque valoran la reacción de Estados Unidos. Por ello, su ausencia solamente sería un aplauso para Putin, una ovación en pie, puntualizó Zelensky. La iniciativa suiza pretende basarse en la fórmula de paz de 10 puntos y la elaboración de una hoja de ruta para un futuro proceso de paz. Sin embargo, Rusia ha señalado que no se puede negociar ni establecer ningún tipo de acuerdo con Ucrania en vista que su autoridad es ilegítima. Hasta el momento, 70 estados y organizaciones han confirmado su asistencia de las 160 delegaciones invitadas, según el ministro suizo de Asuntos Exteriores. La mitad de los participantes confirmados son europeos. Entre ellos están la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Olaf Scholz. Oficialmente, las autoridades rusas no han sido invitadas y han convocado a una reunión de asuntos exteriores de los llamados países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en los días previos a la cumbre suiza. Mientras tanto, China y Brasil, dos naciones a las que Occidente ha acusado de no denunciar lo que Washington considera una invasión rusa, han publicado una declaración conjunta en la que insisten en la necesidad de incluir tanto a Ucrania como a Rusia en cualquier conferencia de paz. Todas las partes deben crear las condiciones para la reanudación del diálogo directo e impulsar la desescalada de la situación hasta la consecución de un alto el fuego completo, escribieron los dos países. El documento también señala que China y Brasil apoyan la celebración de una conferencia internacional de paz en un momento adecuado, que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación equitativa de todas las partes, así como la discusión justa de todos los planes de paz. La posible ausencia de Biden, los actos paralelos de Rusia y la declaración realizada por China y Brasil han ensombrecido la cumbre de paz, planteando dudas sobre si su resultado será una representación creíble de la comunidad internacional en su conjunto. El sombrío desenlace de Volodymyr Zelensky ya empieza a ponerse en evidencia. Su fracaso es inminente. La derrota en el campo de batalla y el nulo apoyo de sus compatriotas, sumado a la forma como muchos líderes mundiales le han dado la espalda, solo apunta al fin de su historia. En Washington, ya lo hablan, y más pronto que tarde, el mundo entero lo verá caer en vivo y directo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.